Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel avanzado. Ese día estamos iniciando nuestra primera clase que corresponde a sección 2 dentro de lo que es el aula virtual. Recordarles a todos que el día de mañana es asueto. Creo que ya se los hicieron ver en lo que es el grupo de WhatsApp, donde ha dado el comunicado oficial inglés corporativo. Nos incorporamos nuevamente hasta el día lunes. Entonces, van a tener fin de semana largo para que puedan, en este caso, trabajar con las actividades que se encuentran en el aula virtual. Para esta semana, déjenme, puedo compartir acá. Para esta sección 2 que iniciamos este día, vamos a estar hablando de comparaciones de datos con las funciones indirecto y concatenar. Además de eso, para esta semana tienen 5 cuestionarios cortos que deben de realizar. Y además de los 5 temas, además de los 5 laboratorios cortos, tienen un examen de medio curso. Ya ustedes, ya para los que han estado en Excel básico, Excel intermedio, saben de que en la sección 2 y 4 tenemos exámenes. Y en este caso tenemos el examen de medio curso. Entonces, ya esta semana viene un poco cargada porque adicional a eso les voy a colocar ejercicios el día lunes de lo que hemos visto para lo que es sección 1. Entonces, pedirles el favor, ya que vamos a tener un fin de semana largo, que se puedan poner al día. Veo que se me conectan pocos de los 16 participantes que tengo y además de eso, hay pocos que me han finalizado con lo que sería sección 1. Estaba sacando la información este día, algunos tienen el 25, otros 30. Me preocupa que se están conectando, pero no están avanzando en el aula virtual. Otros ya finalizaron con el 100% de sección 1, otros ya están avanzando en sección 2, pero pedirles el favor que recordarles. Ustedes deben de finalizar cada una de las actividades, tanto del aula virtual como también lo que corresponde a lo que sería cada una de las actividades, tanto como lo son las preguntas cortas y el examen de medio curso. Decirles que antes de entregarles el diploma, se hace una comparación, yo entrego sus notas, donde ustedes han obtenido el 80 como mínimo el 100%. Y de eso se saca una función para saber si ustedes han aprobado el curso. Entonces es importante que ustedes puedan ir participando y no dejar esto hasta el final, sino que puedan ir al mismo ritmo. Ya sea por cada clase van visualizando la información en el aula virtual o ustedes van a su ritmo, ya sea adelantando o viendo en este caso la información. Lo importante es que día que finalizamos sección, todos tendrían que estar finalizando también la participación dentro de lo que es el aula virtual. Iniciando con la parte de funciones indirecto y concatenar, ya habíamos visto un ejercicio de una forma de poder utilizar concatenar con la parte de vinculación en él, en su forma básica. Lo único que hice fue igualar, colocar en este caso la función indirecto. Entre ellos ya tenía una validación, se recuerdan que era de los meses. Coloqué el signo de admiración, el cual es el que nos ayuda a vincular. Y en este caso, la referencia de lo que sería la celda para obtener resultados. Ahora ya lo vamos a ver un poco donde debemos de seguir pasos para obtener en este caso el resultado. Además de eso, traigo al inicio dos ejercicios bastante simples para que ustedes puedan comprender dos formas en las cuales podemos utilizarlo, ya sea que lo queramos hacer con vinculación o también en la misma hoja podemos crear indirecto con lo que es el operador concatenar y así obtener lo que sería el resultado deseado al final
que la información que andemos buscando automáticamente nosotros la podamos tener. Además de eso, ya se encuentra el foro número 6, que corresponde ya a sección número 2. La pregunta de este día dice, ¿qué hace la función indirecto combinada con lo que sería la función concatenada? Entonces, sí, así sería. Entonces, espero las respuestas de cada uno de ustedes. Sigue habiendo participación bastante baja. Yo espero que el fin de semana pues, se pueda poner al día con las participaciones dentro de lo que es el aula virtual. Nuevamente voy a compartir lo que es mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual, ya sea que me contesten por lo que es el activación del micrófono o que levanten su mano virtual. Alba Margarita Torres. Brenda Estefanía Escobar. Presente. Gracias. Carlos Osvaldo Paz. César Gustavo Cortés. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias César. Eduardo José Pimentel. Elías Alberto Guevara. Gracias. Elizabeth Zúñiga Hernández. Liliana Alejandrina Martínez. Catherine Paola Batlle. Kevin Alexander Chicas. Presente. Gracias. Nelly Rocibel Ramírez. Néstor Edgardo Herrarte. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Sonia del Carmen Ordóñez. Gracias, Sonia. Verónica Elizabeth Rivera. Presente. Gracias. Wilber Alexander Aguillón. Presente. Gracias. Me dice César que lo agregamos al grupo de WhatsApp. César, le voy a colocar en este momento el enlace para que usted se pueda agregar al grupo. Permítame. Permítame, ya ahorita. Ahorita lo voy a agregar. Creo que acá tengo. Bueno, ahorita le coloco el enlace para que usted pueda agregarse. Y ahorita se lo coloco. Ahorita lo aplico. Ahorita le doy un enlace. Acá lo coloqué ya en el chat. Ahí puede agregarse. Muy bien, como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y al final recordarles que tenemos nuestro foro de participación. Como objetivo general de sesión, implementar la función indirecto y concatenar. Conociendo el funcionamiento combinado de dichas funciones mediante el procedimiento, en este caso, correspondiente. Ya sabemos qué hace indirecto
Ya sabemos qué hace en este caso el operador concatenar o la función concatenar. Unidos, los dos, forman un potencial en búsqueda avanzada para que nosotros automáticamente podamos tener hasta comparación. Quiero decirles desde ya que dentro del aula virtual, con gusto, César, dentro del aula virtual, si todavía no lo han visto, yo los invito a que puedan ver el video donde la docente muestra una forma de poder crear, fusionar tanto indirecto como operador concatenar, porque este día lo vamos a trabajar, pero yo se lo voy a hacer de una forma diferente. Pero me gustaría que ustedes visualizaran una forma de cómo se trabaja en el video que muestra el aula virtual y de la forma como se los voy a enseñar yo para que ustedes hagan una comparación de cuál procedimiento ustedes consideran que puede ser más rápido o más directo para poder encontrar el resultado que nosotros queremos. Ahora bien, miren, como siempre, la teoría dice que la función indirecto devuelve la referencia especificada por una cadena de texto. La referencia se evalúa de inmediato para presentar su contenido. Use indirecto cuando desee cambiar la referencia a una celda en una fórmula sin cambiar la propia fórmula. La función indirecto tiene la sintaxis indirecto, lo que sería la referencia, punto y coma, en este caso la referencia de la celda a la cual nosotros queremos obtener lo que sería el resultado. ¿Qué es una referencia? Aquí se introduce la referencia o referencia de celda. También puede escribir una parte de la referencia de celda, entre comillas, en la función. El vínculo entre dos partes de referencia funciona con el signo concatena. ¿Se recuerdan que esta fue la primera de las funciones que vimos? Se las enseñé. Quiero ver una, dos, tres, como de cuatro formas diferentes. Ya ustedes la saben trabajar muy bien. Y tenemos a uno que es el argumento opcional que indica el formato que quiere para poder saber el número de fila que corresponde y en este caso el número de columna. Al final lo que tenemos es un verdadero y tenemos un falso. En su momento cualquiera de las dos opciones nosotros podemos en este caso utilizar. Cuando nosotros trabajamos también lo que sería la función concatenar, igual que el operador, lo que hace es unión de cadenas para así poder obtener el resultado correcto. ¿Se recuerdan que concatenar fue una de las funciones que ustedes vieron en Excel intermedio? Y al final se enseñaba cómo poder trabajar la nueva función que va a venir a reemplazar, que en este caso sería concat, la cual lo que la diferencia es que yo puedo realizar selección de rango ya con concat para poder unir las cadenas, en este caso, más rápido. Recordarles también que hay otras acciones diferentes, otras funciones diferentes, las cuales nos unen texto más fácil, que no deberíamos de recurrir siempre a concatena. ¿Por qué? Porque su función directa es que une cadenas en sí de celdas que contienen, en este caso, información. Ah, con gusto, Iliana. Buenas noches. No se preocupe. Yo en este momento le coloco su asistencia. Gracias. Le agradezco. Muy bien. Ya tiene su asistencia. Muy bien. Entonces, partiendo de la información que nosotros en este caso tenemos acá, vamos a utilizar la función indirecto y concatenar, la cual es anidarla con las funciones. En este caso de concatenar, estas dos funciones unidas hacen referencia a una determinada celda en la que se unen los datos. Hasta quiero explicarles que quiero enseñarles tres bases importantes. Una, donde hacemos referencia a información directa dentro de lo que es la hoja de cálculo. Otra, ya les enseñé una forma de vínculo y quiero enseñarles otra forma para poder utilizar vínculos porque es a la imaginación de cómo nosotros vayamos colocando la sintaxis de estas funciones para obtener resultado.
Y tenemos la que se encuentra en el aula virtual como ejercicio, que yo consideré que podíamos tener otras alternativas para poderlas trabajar. Y revisando la forma de cómo se ha trabajado la primera vez, que es por parte de la docente, la que yo les quiero enseñar, que lo que cambia son mínimas cosas, pero se hace más rápido, considero, ya viendo el ejercicio, que podría haber una tercera opción de poderlo trabajar, creo que aún más rápido. Analizando bien el ejercicio, creo que podemos trabajarlo aún más rápido. Entonces, voy a pasar a compartirles acá mi libro de Excel. Quiero ver cuál sería el primero. Este. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Que tenía problemas de... Sí, se ve. Ah, muy bien, gracias. Muy amable. Muy bien, miren, acá tengo columna. Tengo, en este caso, lo que sería fila y el valor que nosotros queremos obtener. Ya realicé acá una validación por tiempo y esto corresponde a la columna A, B, C y D. Lo que hice fue, en este caso, acá en una área de lo que es nuestra hoja de cálculo, ir colocando las letras que pertenecen al cuadro que tenemos y el número, en este caso, de filas, que va a corresponder acá desde la fila número 1 hasta la fila número 9. Entonces acá, independientemente, nosotros podemos colocar lo que sería las columnas como una validación que siempre se van a ajustar mucho para cuando nosotros realizamos cambios rápidamente en lo que serían los datos que andamos buscando. Entonces acá podemos utilizar la función, en este caso indirecto, miren, en el cual vamos a hacer referencia a lo que sería esta celda. Voy a utilizar acá el operador concatenar con esta celda. Al tener lo que sería la referencia de la columna y la referencia de la fila, automáticamente, si ustedes se dan cuenta, bueno, voy a colocarlo acá en rojo para que ustedes puedan observar, estamos obteniendo el dato. Recordarles que esto ya en su función puede suceder que tengamos muchos datos, los cuales nosotros hacemos referencia de búsqueda y acá automáticamente lo tenemos. Fíjense bien, acá lo estoy haciendo para una celda. Ya vamos a transformar eso con el último ejercicio donde necesito toda la fila, o sea, el 40, 28. Puede suceder que yo necesite la información de Tomás, en qué dirección, su número de teléfono, en qué departamento vive, de qué zona es, por ejemplo. Entonces, con esta acción que estoy haciendo acá, solamente estoy haciendo referencia a un valor específico que depende de un número de columna y en este caso un número de fila, y es por eso que acá estoy obteniendo el valor rápidamente. Acá igualmente puedo colocar otra fila y si ustedes ven, tengo en este caso de 7, de 8, perdón, y hace referencia al valor número 22. Si por ejemplo yo colocara acá B y coloquemosle por ejemplo 4, B4 hace al valor 92. Acá lo he hecho para todos, para que ustedes puedan observar que independientemente el número de columna que yo coloque y en este caso el número de fila va a ser referencia a cualquiera de las cuatro columnas y referencia a cualquiera de las filas que tenemos acá para obtener el resultado. En su forma, en este caso básica, esto podríamos hacer con la función indirecto en conjunto con el operador concatenar para obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro esta primer forma de poderlo trabajar? Sí, muy claro. Gracias, gracias, muy amables. Gracias, Kevin. Muy bien. Ahora bien, miren, este ejercicio es similar al que les enseñé de los meses, solo que acá pensemos que no queremos utilizar una validación. Entonces,
¿Qué pasa? Yo tengo tabla 1, donde tengo en este caso estas cantidades, solo lo he hecho como ejemplo. Ustedes recuérdense que acá pueden tener ya tablas con sus datos, en este caso información diferente, pero acá solamente es como una referencia para que ustedes tomen en cuenta. Entonces, estas dos tablas, yo tengo acá este cuadro, miren, donde yo lo único que he hecho es primero colocar el nombre de la hoja. He colocado para ello que necesito cuatro datos de la tabla 1, que corresponde a la primera tabla 1 de la columna A y de la fila 5. Y tengo referencia para tabla número 2, donde estoy buscando la columna A, fila 1. Acá puede cambiar automáticamente el valor. ¿Y por qué les hago referencia de esta forma? Muchas veces estamos trabajando con compañeros que desconocen mucho la parte de validaciones. Sé que entre más nosotros la vamos trabajando, la vamos conociendo. Pero acá, miren, es importante que si, por ejemplo, tenemos compañeros que van a estar buscando información y nosotros les hemos colocado una tabla de esta forma para que ellos la encuentren, que sea simple y fácil para poder encontrar y que ellos acá ya no nos tengan que ir a preguntar que a la flechita le tienen que dar clic para poder ver, sino que hace referencia al número, en este caso, de columna y de fila para obtener el resultado que nosotros queremos ver. Entonces ahora yo voy a ir a buscar con la función indirecto, concatenar y con vinculación el valor que tiene la hoja tabla 1 de la columna A y de la fila 5. Coloqué ya estos datos acá para hacerlo más rápido, pero acá lo único que hice fue colocar exactamente el nombre que tiene la hoja. En este caso, una referencia de columna, una referencia de fila para obtener. Ya acá ya ustedes me dijeron que ha quedado claro y fíjense la sintaxis como la he trabajado acá. Entonces ahora ayúdenme a poderla trabajar. Ya les expliqué qué es lo que tengo acá. Tengo la hoja de referencia de la tabla, tengo el número que corresponde a la columna que voy a buscar, que en este caso sería columna A, y lo que sería el número de fila. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Cuando voy a crear una vinculación, por ejemplo, acá teníamos igualmente la referencia de columna y en este caso la referencia de fila. Igualmente lo podemos trabajar en una sola columna. Acá no, acá lo tenemos por fila. Y entonces hago la referencia de la columna y la fila, pero debo de aumentar la parte de vinculación porque él tiene que ir a buscarlo dentro de la hoja y en este caso dentro de lo que sería el número de columna y el número de. Entonces voy a igualar acá, voy a iniciar colocando en este caso indirecto y ¿cuál sería la primera celda que debería de seleccionar en este momento? ¿Cuál sería la primera celda que debería de seleccionar? Recuérdense que van a tomar en cuenta lo que ya aprendieron de este ejercicio que les acabo de enseñar, más lo que vimos de vinculación con ejercicio anterior, que creo que lo vimos el día viernes o día lunes. Ajá. ¿Cuál sería la primera celda que voy a seleccionar? A2. La Ok, entonces voy a seleccionar esta. Muy bien, si voy a seleccionar esta celda, ¿qué debería entonces de continuar acá? Punto y coma. No, no va a existir ningún punto y coma acá. Separaciones no pueden haber. Recuérdense que estamos creando una vinculación a esa hoja. Entonces, ¿qué debería de ir en este momento? Ajá, muy bien. Llevamos en este caso concatenar y ahora. Las comillas y el signo de admiración. Ok. Voy a colocar las comillas y el signo de admiración. Así es. ¿Y ahora? ¿Debo de hacer la unión de la columna y de la fila?
¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Eso nos hace falta, la unión de la columna y la fila. Me dicen si los ayudo. Ayúdenos. Ah, muy bien. Fíjense, ya que tenemos acá lo que sería la referencia de donde va a mandar a traer la vinculación, que sería la celda A2, que hace referencia a la hoja de tabla 1, así es como debemos de dirigirnos en este caso a esta celda, que hace en este caso referencia a la hoja tabla 1. Después de colocar las comillas, porque es un signo de admiración, tiene que ir en este caso en comillas para poder crear la vinculación muy diferente a la acción que habíamos hecho anteriormente con los ejercicios que llevábamos. Yo voy a mandar a llamar a concatenar para él y voy a mandar a llamar en este caso concatenar para esta celda. Ya creando esta acción que estoy haciendo con la función indirecto, vean qué diferente, ya van a ver cómo vamos a seguir trabajando para que puedan ver tres estructuras diferentes que podemos trabajar con indirecto y con concatenar. Voy a cerrar mi paréntesis, si todo está bien, me ha traído en este caso el valor. Tabla 1 a 5. Tabla 1 a 5. Aquí está el valor que me acaba de encontrar. A lo que hace en este caso referencia. Pero saben lo mejor de todo acá. Si hubiéramos creado una validación, tendríamos que estar cambiando la columna y la fila, la columna y la fila y la tabla, la columna y la fila y la tabla. Pero puede suceder que lo que queramos es ver exactamente estos valores representativos. Y al realizarlo una vez y no trabajarlo, en este caso, de las formas en que podemos crear una validación, automáticamente tenemos toda la información. Vámonos al último, tabla 2 de 4. Tabla 2, buscamos la D y en este caso 4. Y acá tenemos la referencia exactamente de esta información. Como les vuelvo a decir, acá en su forma sigue siendo fácil porque estamos tomando como referencia solamente un número de columna y un número de fila con una vinculación para poder obtener el resultado que nosotros queremos. Al no crear una validación, podemos hacerlo como lista, como lo estoy haciendo en este momento, y acá automáticamente, quiero irme para la fila A6, y entonces acá, ahí está, el valor va a cambiar y no voy a tener ningún error. Porque estoy creando en él esta vinculación que está acá, es la que me direcciona exactamente a estas tablas que tengo. Cualquier valor que yo cambie en esta hoja, automáticamente se va a reflejar sobre el resultado que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque eso es crear una vinculación. Que yo tenga efectivamente los resultados que yo quiero sobre cualquiera de las tablas a las cuales yo crea la vinculación. ¿Quedó claro? ¿Cómo sé cuál es la tabla 1 y la tabla 2? Eso no me queda un Ah, poquito muy bien. claro. Cuando nosotros creamos una vinculación, por ejemplo, voy a crear acá una vinculación para que usted vea qué es lo que está haciendo acá Excel. Si yo quiero crear una vinculación, yo voy a igualar, mire, selecciono la hoja y selecciono la celda. Y al darle Enter, acá tengo la vinculación. ¿Qué acaba de hacer ahorita Excel? Acaba de mandarme a llamar el nombre de la hoja, el signo de admiración hacia abajo y la celda al que pertenece. Si yo desplazo para abajo, estoy trayendo exactamente todos estos valores que están hasta la fila número 9.
Al colocar dentro de la función indirecto y colocar en este caso concatenar este símbolo que hemos puesto acá de admiración cerrado, le estoy diciendo que haga esto, que vaya a buscarme tabla 1 de la columna A y de la fila 5. Y es ahí donde me está trayendo el mismo resultado como que yo estuviera yéndome a traer solamente una vinculación que corresponde a esa C. Solo que acá, por ser solamente vinculación, yo debo de ir a cambiar los datos aquí para que estos datos cambien en esta celda. En cambio, acá, utilizando la función indirecto, automáticamente hago cambio de columna y fila y estoy obteniendo resultados. No sé si queda claro. Sí, muchas gracias. Muy bien. Algo también que quiero aclararles es, ¿por qué he colocado guión bajo? Las vinculaciones, cuando no se trabaja con guión bajo para separar y yo lo hago con espacio, me crea comillas simples entre lo que es la información de la hoja. Y entonces siempre vamos a visualizar en una vinculación, cuando tenemos comillas simples es porque hemos colocado un espacio y no un guión bajo. Yo les sugiero, y en su momento igualmente, cuando estuvimos viendo vinculación, los que estuvieron conmigo saben de qué hice referencia a eso. Igualmente se los hago ahora nuevamente. ¿Usted quiere llevar bien una forma bien correlativa en donde va entendiendo lo que está haciendo? No mezcle en ese caso, acciones adicionales que va a hacer Excel y que pueda llegar un momento en que no pueda comprender. De esta manera, yo entiendo que Excel internamente no trabaja con espacio. Todo siempre debe de llevar una separación, ya sea con un guión o en este caso con guión bajo. Y de esa manera estamos obteniendo siempre, siempre resultados sin crear acciones adicionales que va a colocar por haber colocado, por ejemplo, un espacio, doble espacio o haber colocado como mucho texto dentro del nombre del auto. Para los demás, ¿ha quedado claro? Hola, ¿ha quedado claro para los demás? Gracias, muy amable. Muy bien, miren, estas serían dos formas. Gracias, Roberto. Estas serían dos formas en las cuales, gracias, César. Estas serían dos formas en las cuales, en su forma básica, podemos utilizar indirecto. Hoy nos vamos a complicar un poquito más yéndonos al ejercicio que se encuentra dentro del aula virtual y que quiero enseñárselos diferente. Muy bien. Para los que ya vieron el video, ya reconocieron que dentro de la primera tabla que tenemos, dentro de la tabla de base de datos, la tabla está conformada por marca, modelo, color, memoria, microprocesador, cámara, altura, ancho, sistema operativo, precio y descuento. Permítanme. Precio y descuento. Muy bien. De esa forma está conformada la tabla. Ahora bien, miren, está bien que nosotros vamos a colocar acá el texto, ya que estamos acostumbrados solamente a digitar, pero yo quiero sugerirles algo desde ya. Cuando trabajemos texto en Excel y son bases de datos bastante grandes, yo recomiendo ir colocando el guión bajo. Yo creo que el guión bajo lo tenemos con shift y la tecla que está a la par. Y así como podemos estar dando un espacio, podríamos colocarlo. Pero si, por ejemplo, ustedes lo digitaron y que también está correcto que lo digite normal, recuérdense que tenemos la función sustituir en la cual podemos convertir. Y yo lo hice desde esta acción, ya hago una diferencia con lo que ustedes han visto en el video para los que lo han visto. Porque yo tengo la función sustituir, la cual ya la vimos, y lo que hace es que
todo espacio lo convierte en Jehová. ¿Por qué? Porque todos los rangos que nosotros debemos de guardar dentro de Excel no pueden ir con espacio, sino que debe de hacerse con guión bajo. Con eso me estoy ahorrando un paso adicional que se encuentra dentro del video. Entonces, ¿qué debo de hacer en este momento? Me voy a ir para la hoja y acá lo que se requiere es poder crear una comparación de dos productos. ¿Qué productos tenemos? Tenemos la marca Samsung, tenemos la marca Apple y tenemos la marca Motorola. Dentro de la marca Samsung tenemos el modelo Galaxy J5, Galaxy S5 Mini. Bueno, estas ya son bastante antiguas, pero acá se encuentran como información. Y en la segunda marca tenemos iPhone 5, iPhone 4 y así sucesivamente. Y en Motorola tenemos esto. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes? Y creo que en su mayoría, cuando vamos a comprar un teléfono, hacemos comparación porque llegamos a que nos gustan dos y entonces queremos ver las características de él, o sea, cuál es la diferencia, qué es lo que me puede llamar más la atención en las diferencias que tiene entre modelos. Y eso también sucede mucho cuando vamos a una parte donde vamos a comprar teléfono. Puede suceder que nosotros tengamos una comparación, si ustedes ven el cuadro corresponde a que acá debe de estar colocada el modelo que queremos comparar para que me aparezca así como está en este cuadro, el color, la memoria, el microprocesador, qué cámara tiene. Puede suceder que en su gama usted la cámara no le interese mucho, pero sí, sí tiene el sistema operativo y el precio. Y si llegara a tener en este caso un descuento. Puede suceder que nos guste, por ejemplo, una marca, pero acá en la comparación, mire, nos dicen, ¿verdad? Todo está bien, pero fíjese que este, que es otro que le gustó, tiene tanto por ciento de descuento. Entonces, acá no tenemos que estar yendo a ver este gran cuadro con información, sino que acá automáticamente podemos crear una comparación de él. ¿Qué necesito acá? Necesito la marca y el modelo. Yo necesito la marca y el modelo y vuelvo nuevamente a necesitar la marca y el modelo para que así automáticamente yo pueda obtener, en este caso, con una validación acá, el resultado que yo quiero. O sea, si yo pongo marca Samsung, acá yo puedo buscar el modelo, pero para eso yo tengo que ir a guardar rangos. Importante. Para poder obtener toda esta información que se encuentra aquí. Y acá en la parte de comparación, en el video, la docente muestra que acá hay una celda adicional, debe de estar cambiando la referencia de lo que tiene con espacio a lo que yo ya trabajé en la hoja anterior, donde acá ya coloqué acá los espacios, colocando guión bajo, ella lo ha hecho ya acá adentro. Y entonces la referencia de la celda que manda a llamar es donde crea en este caso el cambio de sustituto. Y es por eso que acá estas celdas van a hacer referencia. Yo no lo voy a hacer así, porque ya lo tengo, me voy a ahorrar ese paso. Y acá lo único que voy a hacer es la referencia de estas dos celdas para que cuando haga la comparación, yo mande a llamar a esta celda, en este caso con las funciones que requiero y con el guardado que debo de hacer antes de todos los rangos que debo de guardar. Espero que me vayan entendiendo acá. He tratado de poderles explicar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a comenzar con la base de datos. Me voy a ir acá para fórmulas para que ustedes puedan visualizar que no tengo ningún rango creado. El único que tengo acá, el único rango que tengo acá es de las marcas, que ya lo tengo acá guardado, que le he colocado marcas. Es el único que tengo. Entonces voy a iniciar. ¿Qué debo de hacer? Voy a seleccionar. Recuérdense que tenemos cuatro formas diferentes para poderlo hacer. Perdón, sería esto.
porque este ya está con guión bajo. Entonces, voy a seleccionar acá y al seleccionar me voy a ir al cuadro del nombre, que es una de las formas, y vamos a colocar acá Samsung. Sería el primer rango guardado. Después me voy a ir para Apple. Acá selecciono Enter y me voy a ir acá con el tercero, que sería en este caso Motorola. Ahí está, Motorola. Enter. Ya los tengo acá guardados. Miren, ya tengo en este caso Samsung, Apple y Motorola. Me vengo para acá. Aquí se encuentra ya guardado. Ahora bien, ya que tengo acá guardados y ya tengo en este caso las marcas también guardadas como rango, podemos ir ya realizando en este caso acá la acción. Y entonces, ¿qué voy a colocar acá? Datos, validación, en este caso de lista, y esta sería igual marcas. Marcas. Ahí está. Aceptar. Acá las tengo ya. Igualmente acá debo de realizar lo mismo. Lista. Igual marcas. Acá está. Ya tengo acá, miren, las marcas que voy a realizar para poder que automáticamente me aparezcan acá los modelos. Si ustedes ven en este momento, tengo que regresarme para acá y hacer una de las cuatro formas que me indica en este caso que puedo trabajar lo que sería la parte de rangos. Ahora quiero que me comprendan qué he hecho acá como cambio. Si yo necesito de cada una de las marcas, Galaxy J5, Galaxy S5 Mini, y de cada uno de los modelos que tengo acá, yo necesito que Galaxy J5 saber el color, saber la memoria, y así cada uno de ellos. Entonces, debemos de agregar a la información que tenemos acá a lo que queremos que haga referencia. Si por ejemplo acá, miren, me voy a mover acá así. Si yo necesito color, quiero que se den cuenta que acá utilicé concatenar siempre el guión bajo para separación y entonces como referencia para no poner la palabra color, le puse col. Y así lo hice para todos. Galaxy S5 Mini Col y así, que va a representar color. Para memoria, coloqué al final MEM. Siempre la misma marca y MEM al final. Para microprocesador coloqué MIC y así sucesivamente. Y si ustedes van viendo acá, para cámara CAM, para altura alta, para ancho ANC y en este caso para el sistema operativo SIS, para precio pre y para descuento DES. Para que al guardar en este momento los rangos, se me guarde el nombre del modelo con lo que hace referencia a color. El nombre del modelo para que haga referencia a la memoria. Y así cada una de las acciones, todo el mismo nombre. Entonces yo acá he colocado, en su caso, una columna adicional para poder realizar el guardado. Porque recuérdense que una de las formas para poder guardar rango es que debe pertenecer a esta información que se encuentra acá. Ahora bien, lo voy a guardar en este momento. Selecciono ahora todo, porque se me hace más fácil así. Si no, de lo contrario, tendría que estar colocando Galaxy-J5-referencia y guardarlo con la celda. Pero eso me llevaría mucho tiempo. Entonces voy a iniciar en este momento. Miren, me voy para fórmulas, crear desde selección, importante acá. Yo no quiero fila, quiero columna a la izquierda porque quiero que me guarde Galaxy J5 Col negro y así cada uno de los modelos. Entonces voy a quitar el chequecito de acá y voy a dar en este caso aceptar. Ya tengo el primero.
Voy a seleccionar acá, acá, quito chequecito, aceptar. Me voy ahora con el tercero y esta acción la voy a hacer para todos. Acá muevo, selecciono, me vengo para acá, quito el chequecito, aceptar, vuelvo a seleccionar, me vengo para acá, quito el chequecito, aceptar. Permítanme que sigo moviendo acá. Selecciono. Acá, quito el chequecito, aceptar. Voy con el siguiente y vuelvo a repetir en este caso la misma acción que ya les expliqué. Selecciono, me vengo para acá. Ya acá ya no lo tiene. Aceptar, ya para los últimos me lo quitan. Acá igualmente, aceptar. Si me voy al nombre definido, quiero que vean, miren, toda la lista que se ha creado. Ya lo tengo acá. Ya tengo los rangos guardados. ¿Hasta el momento con lo que les he explicado ha quedado claro o tienen alguna consulta hasta el momento? ¿O va quedando claro? Ajá, ¿los escucho? Yo creía que sí. Va, muy bien. ¿Y los demás? ¿Los demás? Sí, ¿Está claro? todos claro. Muy bien, muy bien. Continuemos entonces acá. Nos venimos para acá. Ya tengo creadas acá las validaciones. Ahora les pregunto, ¿qué debo de hacer acá para que me aparezcan estos modelos que acabo de guardar con referencia a que en esta celda aparezcan así como validación? No los puedo ir a seleccionar porque entonces tendría que crear 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué debo de hacer acá para ir a buscar un modelo? Si ustedes ya saben cuál es la función que debo de utilizar, que me los manda a llamar. Ya lo hicimos. Pero, ¿qué tendría que hacer acá? ¿Qué tendría que hacer acá? Porque si yo mando a llamar la función en esa celda, se me va a hacer ahorita un desastre. Pero ¿qué debo de hacer para que en esa celda se encuentren todos si yo necesito utilizar la función indirecto? Se quiere que todos estén en el mismo. En la misma celda. Así es. En la misma celda. Tendría que concatenar todas las posibilidades. Pero al concatenar todas las posibilidades, no tengo para que me haga cambio como lo haría con una validación. Si, por ejemplo, yo hago concatenación de todas, en este caso, las marcas que corresponden a todos los modelos que corresponden a Samsung, se me iría en una misma celda la información, pero yo necesito poder tener cada uno de ellos. ¿Les explico? ¿O tienen La algo? validación. Ah, muy bien, pero ¿cómo crearía aquí la validación? ¿Cómo consideran ustedes si en esta validación yo necesito, fíjense lo que hice acá, yo necesito que cuando yo, si yo creo acá una validación, si yo cambio a Apple, me deben salir todas estas mar los modelos de Apple. Si yo cambio, por ejemplo, acá a Samsung, debe de aparecerme todos los modelos de Samsung y así para también la marca, en este caso Motorola. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Si no, tendría que crear tres validaciones diferentes. ¿Qué debería de hacer acá?
si ya las tengo guardadas y para que me las reconozca en este caso, ¿qué debo de hacer? De todo lo que han visto ahorita que les he explicado, ¿qué creen que debo de hacer? Iniciemos. ¿Qué función voy a utilizar acá? Podría ser el índice. No. No puedo ocupar índice. Indirecto. Indirecto, muy bien. Voy a utilizar acá indirecto, pero si yo utilizo indirecto, miren, voy a igualar. Indirecto, acá. Hago referencia a esta celda. No. Y vean, por favor, miren todo lo que me está creando acá. ¿Qué debo de hacer acá? ¿Qué significa ese mensaje en sí? De que no ha encontrado dentro de la celda la información que corresponde a un rango hacia abajo. Fíjense Gracias. acá, miren, con gusto. Fíjense acá, miren, me voy a posicionar, me voy a ir para validaciones y acá debemos de utilizar una validación de lista y una validación de lista con función. ¿Qué debo de colocar acá? La función indirecto. Indirecto. Creo que de esto, sí, habíamos hecho un ejercicio con indirecto. Ya lo habíamos hecho. Voy a abrir acá y ahora sí, ¿qué celda debería de colocar ahí? Creo que C3, pero no sé si. Ah, muy bien, C3, así es. Si doy acá a aceptar, ahí está, mira. Apple, Samsung y Motorola. Dentro de una validación podemos también colocar función. Y ya que nos necesitamos en lista para que cuando la celda de arriba cambie de marca, porque ya tenemos los rangos guardados, igualmente cambie a su forma. Lo que ustedes vieron acá de desbordar, donde me aparecía ese rango, eso iba a aparecer, pero porque él no encontró solamente con la función, entonces debo de crear una validación de lista ingresando la función que necesito para que me dé. Entonces ahora busco Samsung, vamos a buscar este, ya tengo acá Motorola, validación de lista. ¿Qué función voy a utilizar acá? Indirecto. Ajá, voy a abrir paréntesis, ¿qué celda debo de colocar ahora acá? Es imposible. C6. Excelente, C6. Cierro en este caso mi paréntesis y voy a dar aceptar. Ahí puso 6-5. C5. Permítame. Sí, perdón. C6. Muy bien, por eso me tiro ahí un mensaje. Entonces acá, Motorola, el Droid Turbo 2 es el que voy a buscar. Ahora bien, miren, ¿por qué? Yo necesito acá comparar lo que es el producto. Si yo no hubiera utilizado el guión bajo de lo que hice de guardarlo ya con guión bajo, tendría que colocar acá una función que me realizara en este caso con la que utilicé de cambio y que lo pasara a guión bajo. Entonces, ya que lo tengo acá, la comparación de la celda va a ser igual a esta y ella va a ser a esto. Ya tengo acá los dos modelos que voy a comparar en este momento. Ahora ayúdenme acá a que aparezca el primer color. Voy a igualar. ¿Qué función debo de utilizar? Ajá, ¿qué función? Para mandar a llamar a mi mamá. Indirecto. Muy Indirecto. bien, indirecto. ¿Qué celda voy a seleccionar?
a la que voy a hacer referencia? C10. Excelente, C10. ¿Y ahora qué debo de colocar ahí? Concatenar, no, perdón. Ajá, sí, así es. Ya ahorita lo estaba colocando yo. Concatenar, ¿y ahora qué debo de colocar? Las Las comillas comillas y el signo de admiración. no, no, ya no, porque recuérdense que está guardado. El anterior no teníamos nada guardado y creamos vínculo. Esta sería la tercera forma en cómo podemos utilizar este ejercicio con vinculación. Pero si ya tengo los rangos guardados, que fue todo aquello que yo estuve seleccionando, ¿qué debo de mandar a traer acá? Entre las comillas. ¿Qué debo de mandar a traer acá? Las opciones de color. Exacto. Y se recuerdan que le dije que él se llamaba Cole. Cierro mis comillas. Cierro mis comillas. ¿Será que así está completado? Vamos a dar enter y ahí está, miren, color negro. Ah, vamos a ver este Droid Turbo 2 de Motorola. Ah, este es blanco. Voy a hacer un cambio acá. Este C10 que pertenece a la celda C10 a la que va a hacer referencia, voy a ponerlo absoluto. Y voy a hacer esto para hacerlo más rápido. Miren, muevo todo. Ah, pero miren que le está dando negro, negro, negro. Sí, no se preocupe. Ya lo estamos trabajando nosotros. Para no estar creando todo, acá sería MIC, le dije, ¿verdad? MIC. Acá sería CAN. Miren. Altura creo que era alt. Vamos moviendo acá. Sistema operativo creo que le había puesto sí. Acá creo que era pre. Sí, ¿verdad? Pre. Vamos a ver. Sí. Y acá era des. La del ancho le falta cambiar. Ah, perdón, ahorita, ahorita. Des. Y acá ancho sería. Creo que era ANC, ¿verdad? Y esta celda la voy a seleccionar porque es un porcentaje de descuento que tiene, que sería así. Vean, por favor, que ahora ya tenemos la primera información. Acá lo mismo, ¿verdad? Voy a colocar la referencia absoluta para poderlo, en este caso, acá mover. Y vamos a volver nuevamente a realizar acá el cambio. Bien, lo voy a hacer acá solamente con algunos por el tiempo. Aquí es. Acá es CAN. CAN. Acá es ALT. Y acá, ¿qué va a pasar ahora? Que ahora quiero ver el Galaxy Corrector y quiero compararlo con el Droid Tour. Y automáticamente tengo la comparación de todos. Vamos a buscar el Galaxy Core 2, que es gris, 4 memoria. Vamos a ver Galaxy Core 2. Color gris. Tiene 4 de gigas, 3 gigahertz. Vamos a ver. 4 GB, 3 de gigahertz, tiene una cámara de 8, de 129, de 8, 129, ahí está. Recuérdense que esto al final lo podemos ocultar para que no vuelva a quedar nuestro cuadro normal. Esto es solamente para referencia de nosotros. Esto es solamente para referencia de nosotros. Y ahí vamos a poder tener nuestro ejercicio completo, con toda la información que nosotros queríamos.
Esto ya en su forma, donde queremos ya no solamente ir a buscar una tan sola información, sino que referente a varias. ¿Ha quedado claro? Sí, está claro. Muy Está bien, claro. Está claro. gracias. Muy bien. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Feliz fin de semana largo para cada uno de ustedes y nos vemos primero Dios el día lunes. A trabajar el aula, por favor. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.